Estamos en el aire con el juez Juan Ramos Padilla. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va, compañero? Muy bien. En la concertación para el martes de ir a apoyar a Cristina en Comodoro Py. Mira, yo no sé por qué me hacen una campaña, me han hecho una campaña de que yo convoqué antes la sentencia, ¿no? Y en realidad lo que yo dije es que las puebladas se hacen en forma espontánea. Uh-huh. Y dentro de ese contexto mostré un flyer que estaba circulando en las redes, donde decía que esto podía pasar. Yo en realidad creo que puede pasar, y que hay que ser muy cuidadosos si eso pasa, porque va a haber muchas provocaciones. Ajá. Lo que está haciendo el Poder Judicial ahora, hay una nota en Tiempo Argentino donde se ve a los jueces en un chat hablando y preparando operaciones, y qué sé yo, a Ercolini y compañía, ¿no? Junto con Clarín. El Poder Judicial se está llevando a la violencia. Entonces toda cuestión, yo creo que una gran mayoría de los argentinos se va a indignar mucho el martes. Ahora bien, cuidado con que nos lleven a la violencia, ¿no? Y toda manifestación espontánea, en general las que hace los movimientos nacionales y populares, nunca son violencia. Así es, nunca lo han sido. Nunca lo han sido, pero la violencia siempre la han provocado de afuera. Uh-huh. Y esto es todo, ¿no? Por eso yo creo que nadie se ha puesto a organizar nada, porque algunos pensamos que nos quieren, nos están llevando a la violencia, ¿no? Uh-huh. Estas cosas tan groseras que está haciendo el Poder Judicial, y que ya son una especie de golpe de Estado que están dando los jueces, ¿no? Ahora, lo vengo diciendo hace rato. Hola, doctor Ramos Padilla, ¿cuál es la situación que todos podemos hacer, más allá de la pueblada, en qué estado se maneja un fallo contrario a Cristina, por ejemplo, si incluye además su imposibilidad de participar como candidata? Bueno, hay varios temas, ¿no? ¿Cómo puede influir? Pero también, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? Sí. Y digo ellos porque están enfrente, ¿no? Los delincuentes son ellos. Sí, está claro. Más allá de que estén denunciando todos los días, yo hablo de ellos, delincuentes del Poder Judicial, ¿no? Por eso lo tengo que aclarar, porque antes era un honor ser juez y ahora me da vergüenza. Pero ahí pueden manejar los plazos, ya que ahora va a salir el martes, va a salir el veredicto condenatorio, ellos tienen la alternativa de poner los fundamentos para febrero, marzo, y después manejar los tiempos, cuánto tiempo la va a tener la casación, porque los plazos para las partes son rigurosos, pero los plazos para los tribunales, no, que son otras cosas que tiene la justicia, ¿no? Vos llegás saliendo parte, llegás 5 minutos tarde y te echan, ¿no? En cambio ellos pueden echar 16 años, como estuvieron para cambiar las normas de apropiarse del Consejo de la Magistratura, y nadie se queja. Pero entonces ellos podrían o permitir que llegara Cristina ya para la elección, que ya llegara proscripta. No podrían detenerlas hasta el 10 de diciembre, ¿no? Pero sí podrían proscribirla. O mantenerla con la espada de Damocles, con el fallo en casación o en la corte, para sacarlo cuando más les convenga. Y generar otro pelote grande, otra provocación enorme durante el año electoral. Así que las posibilidades son muchas, pero lo grave es el manejo que se hace de esto. Uno ve el canal de la Nación o el del Clarín, y ya te están diciendo que puede ser entre 6 y 8 años, sí. Que sacaría... Bueno, pareciera que estuvieran discutiendo la discusión
con los periodistas enfrente, los jueces, ¿no? Bueno, ahí está el chat, ese papel, el chat que tienen, donde aparece, que aparece una nota hoy en Tiempo Argentino muy interesante. Sí, sí. Donde se los ve a los tipos, sin ningún el problema. El escandaloso chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del grupo Clarín, sí, tal cual. Y después se dan el lujo de pretender y de decirte que hay que respetar al Poder Judicial, que bueno, no tengo no sé cuántas denuncias por expresarme en la plaza, etc. Y ellos andan haciendo estas porquerías, visitas a la embajada, visitas a lo de Lewis, organizadas por Clarín, además, sí, no tienen ningún problema. Ya saben que no pasa absolutamente nada. Y ahí es donde yo me preocupo. Porque no pasa nada, no pasa nada hasta que empieza a pasar todo, ¿no? No quisiera ver muertos nuevamente. Por eso hay que ser muy cautelosos con esto. Yo creo que la gente está con mucha bronca. Y las broncas, tarde o temprano, se canalizan. Y es responsabilidad de todos nosotros evitar que haya muertos. Pero también es responsabilidad de todos recuperar la democracia, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que hay que manejarse con un equilibrio importante. Yo sé que a usted lo han estado acosando judicialmente, pero... Me están poniendo que soy pueblada, que soy un violento, que... Pero no importa lo que pase conmigo, total, yo ya hace rato ya... Pero quiero expresarle... Ramos Padilla, quiero expresarle nuestra admiración, nuestro apoyo y nuestro orgullo por tener jueces como usted. Nada, ustedes los García son padre e hijo, un ejemplo también, así que dejemos eso, que son momentos difíciles donde tenemos que ser alertas, ¿no? Acá somos una banda, no solamente García. Que estamos... Yo sé que somos muchos, con profunda admiración y respeto y orgullo por usted y todo lo que usted ha hecho. Bueno, públicamente. Muchas gracias, un abrazo para todos, muchas gracias. Feliz Juan Domingo. Feliz domingo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.